Combarbalá es reconocida por la artesanía en piedra con barbalita. Sin embargo, también han sobrevivido otras técnicas artesanales que eran utilizadas desde tiempos indígenas, como la cestería, el telar, la cerámica, el tallado en madera y la construcción de instrumentos musicales. Los artesanos entrevistados en este documental utilizan materiales naturales, la habilidad de sus manos y el conocimiento heredado de generación en generación, empleando técnicas ancestrales que todavía perduran y que son importantes para el desarrollo social y cultural de sus localidades. Soy Nelson Castillo, artesano en piedra con barbalita. Tengo 46 años ya. Yo soy de Combarbalá, toda mi familia de Combarbalá, todos mis antepasados, yo creo. De hecho, yo pienso que debo tener algo de sangre indígena porque mi abuela murió, no sé, para los 80 y tantos años con el pelo negro, no tuvo una cana. Entonces, como debe tener una casta de más de sangre, entonces algo debo tener de antepasado, no sé, de algunos. En un comienzo empiezo seleccionando una piedra, más o menos apropiado que me vaya a dar el trabajo que no sé, pues ya pensé que puedo salir acá, en este caso un lagarto, que es lo que me especializo. Entonces veo una piedra, le trato de golpear algunas partes para ir a dar, no sé, para irle sacando más la forma, es como en el fondo ayudarse. La sierra es para esculpir más, no sé, el comienzo del trabajo. Después las gubias, que son hechas también de sierras, unas sierras aceradas especiales que usan para cortar fierro, que tienen un temple bastante duro. Entonces de esas mismas hacemos las herramientas para ir, las gubias para ir esculpiendo. Bueno, yo en comienzo empecé, está en la básica, en séptimo, octavo, mirando a artesanos mayores, no sé, como era lo único que en ese tiempo que había acá, pues, el único ingreso, mejor dicho, porque en ese tiempo habían hartos artesanos. Entonces empecé cortando piezas, haciendo casitas chicas, cosas, y de ahí seguimos, en los fines de semana, en el tiempo de verano, porque cuando yo era, no sé, pues era niño, no hay el trabajo que hay ahora, porque ahora hay hartas viñas acá, uno puede tener otros ingresos, y siempre como la necesidad de tener alguna platita extra, entonces por eso más que nada para ayudar a los papás, y de ahí pues, después en el liceo, ingresé a una academia de artesanía, que también me enseñaron un poco más que nada hacer como mini escultura hacia allá. Y de ahí, una vez que salí en el liceo, como no pude estudiar por recursos, di acá con la casa del Lorenzo Aguilera, que y ahí aprendí más. Ahí él, no sé, pues no fue egoísta en ese sentido, me traspasó todos sus conocimientos. Así que ahí, desde entonces que trabajo en esto. Igual hago otras cosas, porque esto es relativo, uno no siempre está vendiendo lo que es artesanía. Entonces tengo que, por necesidad, me dedico a otras cosas también. Los artesanos son los que, no sé, pues tratan de hacer un poquito manual. Igual hay harto, pero siempre le están dando como un detalle manual. Porque lo otro, como usted decía, lo que es torno hay bastante, pero hay mucha competencia. Entonces, entre ellos, no sé, una competencia de repente que no les conviene porque tienen que poder vender, bajar los precios. Pero afortunadamente ahora, hoy en día, con el asunto de cómo está el auge de la minería, entonces hay poco artesano. Las minas están prácticamente agotadas. Es muy poca la que queda y no es buena calidad, sobre todo para este tipo de trabajo que hacemos nosotros, lo que es a mano. Porque para eso se necesita una piedra que tenga ciertas cualidades, que sea firme pero trabajable. Hay harta piedra pero no presta las cualidades. Y no luce también, pues hay, no sé, bastante de otras piedras, pero no se puede trabajar porque tiene fisuras, tiene unas rayas que son más duras. Y para hacer el trabajo a mano se necesita una piedra que sea sólida, pero a la vez que blanda, que se pueda esculpir a mano, detalle. Pero que no se vaya a romper fácil. Por eso, no sé, uno se dedica a hacer trabajos más chicos. De hecho, esta piedra verde que tenía, esta mina se agotó. Sí. Es de suerte que yo me encontré este pedazo buscando. Y uno lo aprovecha. De la familia de Lorenzo, como le decía yo, tengo entendido que sí, ellos aprendieron de no sé, pues sus tíos más del pasado que hacían, no sé, para jugar niños, hacían bolitas, hacían cosas, cuencos, como imitando trabajos antiguos, como se dieron cuenta que la piedra era blanda, entonces de ahí empezaron a hacer cosas. Claro, y de ahí, no sé, pues yo supongo que sacaron la habilidad de sus abuelos y yo aprendí de ellos.
aparte del, como decía recién, aparte del trabajo, del aporte, el ingreso que genera esto, lo bonito es de que es algo que va a quedar, sea un trabajo, porque es de un material que no se va a permanecer siempre, es la persona que obviamente que le guste y lo vaya a guardar y cuidar. Mi fuerte es esto, porque me gusta hacer cosas, no sé, porque me gusta ver que algo que sale, que yo hice, y después verlo. Y más me gusta cuando a la persona que se lo vendo, no sé, pues le encanta.